Son experiencias cotidianas que no podemos imaginar ya sin internet. Con la pandemia, además, cada vez son más los consumidores que se suman al uso de la tecnología, que utilizan el comercio digital, la educación en línea, las redes sociales y, por supuesto, disfrutan de momentos únicos. Queremos que el turismo sea de todos y para todos. Concatur, generando experiencias para el turismo en un ecosistema digital. Desarrollado por Concanaco Servitur México, este ecosistema integra, mediante un clic, al turista y los destinos turísticos nuevos en desarrollo y consolidados. Todo para mejorar la experiencia de viaje, impulsar el crecimiento económico de la comunidad y mejorar las oportunidades de oferta del destino en un mercado global. Ya sean destinos de playa, pueblos mágicos, nuevos destinos o los destinos tradicionales, queremos brindar más México para todos nuestros visitantes. Las rutas turísticas inteligentes transforman la experiencia del visitante, convirtiéndola en un recuerdo único y memorable que se conservará para siempre. Además, a través de la geolocalización, acerca a los turistas a los atractivos de un municipio, de un estado o de una región, utilizando únicamente un celular o cualquier otro dispositivo electrónico. Escaneando un código QR del atractivo turístico, el turista puede adentrarse en la historia, la cultura del lugar y disfrutar, además, de diversas activaciones y dinámicas como rallies comerciales, tarjetas de beneficios y, lo más importante, acercarse a la oferta de comercios y servicios turísticos del destino. El visitante conocerá también, mediante la herramienta de directorio, los restaurantes, hoteles y comercios ubicados en su círculo cercano. Esta solución innovadora con base tecnológica, centrada en el viajero, derriba cualquier límite para las empresas, facilitando que lleguen a más consumidores y que, en consecuencia, multipliquen sus ventas. Este escaparate electrónico brinda a las empresas la posibilidad de administrar sus inventarios, operar reservas, ser recomendado, ofrecer descuentos y promociones, recibir pagos y vender en línea. Concatur, generando experiencias para el turismo en un ecosistema digital, unidos en acciones positivas. Buen día a todos, bienvenidos a la reunión mensual de la Comisión de Gobierno Corporativo, organizado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la República Mexicana, en alianza con el Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas y el Consejo Iberoamericano de la Empresa Familiar. Nuestro agradecimiento al ingeniero José Héctor Tejada Char, presidente de Concanaco, y al licenciado Bernardo Rivadeneira Pérez, vicepresidente de Gobierno Corporativo de Concanaco Servitur. Bienvenida a todos los vicepresidentes de Concanaco, presidentes y empresarios de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, así como de las Cámaras Nacionales de Comercio en Pequeño de todo el país. Le paso la voz a nuestro vicepresidente de Gobierno Corporativo de Concanaco Servitur, licenciado Bernardo Rivadeneira Pérez, para que nos haga el honor de dar la bienvenida a nuestra reunión. Por favor, vicepresidente. Claro que sí, muchas gracias, Antonio. Un saludo a todos los participantes, los que se enlazan a todo lo largo y ancho de nuestro país, México. Hoy es un día especial porque continuamos con este programa, este proyecto de conocimiento de este concepto de gobierno corporativo y empresas familiares, una importante herramienta para la subsistencia y trascendencia de nuestra empresa. Le damos más cordial bienvenida también en representación de nuestro presidente, el ingeniero Héctor Tejada, y quiero comentarles que el día de hoy vamos a tener una conferencia muy interesante con don José Trujillo Zúñiga, que además, Pepe, muchas gracias por haber aceptado, una persona súper conocedora del tema de empresas familiares, miembro de consejo, ya ustedes escucharán su vasto currículum, quien generosamente pues ha aceptado compartir con todos los empresarios afiliados a las cámaras de nuestra confederación sus experiencias en un tema fundamental, en el impacto de las mejores prácticas corporativas, una decisión de vida. Hoy día hay una tendencia muy interesante
internacional a nivel empresarial, que son principios ESG, que son ambientales, sociales, ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Pues bueno, el tema de gobernanza pues es una decisión, hacer o no hacer, ambos también son una decisión. ¿Qué queremos decidir para nuestra empresa y cómo hacerlo? Hoy vamos a escuchar cosas muy interesantes de una voz autorizada, así que quiero pues agradecer enormemente la participación de José Trujillo. Pepe, muchas gracias, nos engalanan en verdad tu presencia. Y pues regreso con Antonio para seguir con el programa y entremos en materia para disfrutar de esta participación. Muchas gracias. Gracias, vicepresidente. Bueno, pues sí, vamos a presentar el tema y a nuestro ponente. El tema que nos trae hoy es el impacto de las mejores prácticas corporativas en referencia a que es una decisión de vida, y nuestro ponente dice también es una decisión de familia. Va a estar a cargo del maestro José Trujillo Zúñiga, quien es licenciado en Administración por la Universidad La Salle. Estudió la maestría en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Está certificado como consejero de empresas por la Bolsa Mexicana de Valores de México y tiene certificación en empresas familiares por la Business Family Foundation del Canadá. Cuenta con un MBA y 10 diplomados de gobierno corporativo y empresa familiar, y es titular de la Cátedra de Dirección de Empresa Familiar y Gobierno Corporativo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Cuenta con 30 años de experiencia participando en puestos de dirección. Ha sido director de negocios internacionales de Banco Vital, director y representante en México del National Bank of Canada, director y representante en México de la Corporación Bancaria de Chile, director regional del Grupo Financiero LAFIS de Miami en México, director de finanzas del Fondo Nacional de Turismo, Fonatur, director de Gobierno Corporativo, Familias Empresarias y Capital de Riesgos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, y es director del Programa de Formación de Consejeros de Empresa en la EGADE Business School del mismo instituto. Ha participado como presidente, consejero, secretario y ha presidido diversos comités en consejos de administración de importantes empresas de diferentes giros. Y sin más, pues, bienvenido, José Trujillo, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, estimado Bernardo, Antonio. Qué gusto saludarles. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes estas pequeñas experiencias y especialmente colaborar con todas las empresas mexicanas en un granito de arena hacia adelante para el bienestar de todos nosotros. Muchísimas gracias por la introducción. Bien, pues cuando hablamos del impacto de las mejores prácticas corporativas, una decisión de vida y familia, estuve pensando, ¿cómo vamos a iniciar? Hay tanto material de esto, como bien comentaba Bernardo. Dije, bueno, pues vámonos al origen y empecé a recapitular alguna información sobre lo que toca a la parte de las empresas familiares. Y en esto dije, bueno, pues, ¿cuáles son las mejores prácticas corporativas a lo largo del tiempo? Seleccioné algunas empresas que ustedes pueden aquí ver, que pues, son empresas que ya tienen 500 años, muchos más años, de muy diversas latitudes, de muy diversos países. ¿Y qué nos pueden enseñar? Empecé a hacer una pues, muy breve capitulación de lo que pudieran ser sus enseñanzas. Y bueno, tenemos aquí algunos pensamientos que nos dirigen hacia las mejores prácticas corporativas. Desde hace más de 500 años, dice así, los miembros de la familia deben reconocer que la armonía es muy importante, permite el respeto mutuo y hace que las familias se concentren en la prosperidad del negocio y en la perpetuidad de las fortunas de familia. Un segundo pensamiento, debemos mantener una estricta disciplina en nuestras empresas y las jerarquías siempre deben respetarse. Mantengamos la simplicidad en nuestras vidas, lo cual nos ha sido legado por nuestros antepasados, viviendo de acuerdo a nuestros medios. El factor humano es lo más preciado de la empresa,
La competencia es esencial para el progreso. Pensamientos del área asiática de empresas de aquellas latitudes, y saqué algunas palabras que me consideré claves. Más que frases, dije, ¿cuáles son las palabras claves de algunas empresas más antiguas en los Estados Unidos y en Europa? Y dice así: longevidad y sucesión de la familia, la honestidad, la diligencia, la paciencia, prudencia, previsión, cautela, cumplimiento de normas y reglas y contribuciones sociales. Qué importante conocer lo que las empresas que ya tienen muchos años, más de 500, nos pueden estar enseñando respecto a mejores prácticas. Pero entrando a lo que sería una época más reciente, ¿por dónde empezamos? Pues fíjense que hablando un poquito más de América, les quiero decir, bueno, pues al terminar la Segunda Guerra Mundial, uno de los países que más creció fueron los Estados Unidos, y los banqueros de todo el norte de esta latitud, pues hacían un expediente de las empresas, principalmente familiares, en los años 60, 70, y también hacían un expediente de quiénes eran los accionistas. Muy importante. Sin embargo, fíjense que esto no fue suficiente. Había algunas crisis ya para los años 80. Faltaba comunicación. Los bancos no nos entienden, decían algunas empresas familiares. Y a todo esto, llegamos a un momento que Harvard, con el doctor John Davis, que nos dice, bueno, está bien que las empresas familiares, pues se haga un expediente, por supuesto, de la empresa, de los accionistas, pero también de la familia. Y tenemos con esto que el doctor Davis crea lo que seguramente ya todos conocen muy bien, lo que sería la teoría de los tres círculos, que es esa enorme relación que existe entre accionistas, empresa y familia. Y bueno, pues me voy un paso adelante y yo digo, entonces también hay un gobierno, por llamarle así, de accionistas, un gobierno de empresa y un gobierno de familia, y vamos entrando en materia respecto a las mejores prácticas, y tenemos que, bueno, en lo que respecta a los accionistas, existe una asamblea de accionistas que es muy importante, que normalmente se celebra cada año. Tenemos un consejo de administración en las empresas, que es la parte estratégica, que normalmente celebra cada trimestre, a veces bimestralmente. Y en los temas de la familia, en mi experiencia de muchas empresas, cuentan con un consejo de familia. Y estaba yo precisamente en una asamblea de accionistas cuando en eso, pues a mitad de asamblea, seis accionistas, hermanos y hermanas, uno de ellos dice, pues yo creo que ya es tiempo de vender la empresa. Tenemos 30 años, 40 con esto, y yo sugiero que vendamos la empresa. Tengo 60 años, me parece el momento adecuado. Y otro dice, no, pero para nada. Mis hijos están terminando carrera, ya los he traído a la empresa, los estoy preparando para una sucesión a lo largo del tiempo y hay que continuar. Un tercer accionista dice, bueno, yo creo que tenemos más bien que aumentar el capital, seguir creciendo en esta gran dimensión de nuestra empresa. Y así siguió un poco la discusión. Me permití decirles, señores, vamos terminando esta asamblea de accionistas. Y luego, ¿qué les parece si revisamos sus acuerdos de accionistas, sus convenios de accionistas? Y en esto me dicen, José, es que no tenemos ningún convenio entre accionistas, no tenemos nada. Bueno, qué barbaridad. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por ahí, por lo que sería el contrato de accionistas, convenio de accionistas, denominado el Shareholders Agreement, que son instrumentos legales que nos permiten realmente, a través del derecho privado, regular, disponer, ejercer y pactar principios y normas de gobierno corporativo tendientes a proteger los derechos de los accionistas. Y entonces empecé a comentarles, miren, hay muchos temas relevantes que a veces entre familia o accionistas no nos damos cuenta. Y cuando se presenta el problema, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿quién puede tener acciones? ¿Solo la familia?
o también le puedo vender mis acciones a un externo. ¿Cuál es el proceso a seguir si quiero vender mis acciones? ¿Qué debemos hacer si necesitamos aumentar el capital y yo no puedo aportar más? ¿Qué pasa con mi situación? ¿Qué sucede si el accionista mayoritario quiere vender la empresa y los demás socios no? Y bueno, algo que también nos ha pasado, ¿qué hacemos si fallece un socio? Todo esto es muy importante que en lo que respecta a los accionistas lo tengamos como una mejor práctica de vida y de familia. Y con esto, bueno, pues también pasamos a lo que es el consejo de administración. Y me encontré una vez un presidente de consejo, nos a comer, y me dice: José, fíjate que no funciona mi consejo, no sé qué está sucediendo. Y le dije: bueno, ¿por qué está pasando? Y dice: mira, invito a mis hijos, algunos trabajan, otros no, algunos son accionistas, otros no. Invito amigos, empresarios, a veces van, a veces no van. Y dije: bueno, yo creo que el Consejo de Administración, al ser un órgano de gobierno tan importante, pues merece totalmente reglas, y para eso yo recomiendo el manual del Consejo de Administración. ¿Y qué temas tenemos en ese manual? Pues, ¿cuáles son los objetivos del Consejo de Administración? ¿Quién elige a los miembros del Consejo? ¿Debe participar toda la familia en el Consejo? ¿Solo los accionistas? ¿Cuál es la función de un consejero externo, de ese consejero independiente? ¿Cómo se hace la orden del día? ¿Cómo hacemos esa agenda del consejo? Normalmente me toca ver con presidentes de consejo esas agendas. Yo sugiero al inicio del año cuáles son todos los temas importantes que se deben de tocar en ese consejo de administración a lo largo del año. Y vamos dividiéndolo en partes bimestrales, trimestrales, por esa orden del día, en temas de balance, ventas, las prioridades financieras, aquellas inversiones nuevas, esa nueva fábrica, quién da seguimiento a los compromisos acordados. Tenemos indicadores financieros, indicadores de mercado, indicadores de venta. Todo eso es muy importante y no puede faltar en un consejo de administración para creación de valor. Todo lo que tenemos que hacer en la asamblea de accionistas y en el consejo debe ser crear valor a la familia, los accionistas, a la empresa y a México, por supuesto. Entonces, es algo muy importante considerar este manual del Consejo de Administración. Y paso también, por último, a lo que es ese Consejo de Familia. Tengo una historia donde una presidenta de una empresa en el norte del país me llama a un principio de año, me dice: José, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va todo? Bien, fíjate que estoy muy triste porque pasé sola el fin de año. ¿Pero cómo? Sí, fíjate que mis hijos no se llevan bien. Hay problemas entre ellos, falta de comunicación, también la familia política, pues no entendemos cómo relacionarlas, las relacionamos, y pues todo eso ha sido un problema. Si nos reunimos, dice, a celebrar nuestro consejo de familia, en algún restaurante comemos, pero bueno, dije, es que no basta todo eso, es importante que realmente aprendamos y platiquemos los temas de un protocolo de familia para buscar primeramente ese acuerdo de voluntades de la familia, temas de empresa y temas de patrimonio, y tengamos pues esa acta constitutiva de la familia. José, ¿cuáles son los temas que debemos de tocar? Son variados y realmente cada empresa los debe definir tan importantes como le parezcan a ellos. Pero en una guía muy sencilla y muy rápida, les quiero decir, tenemos que estar de acuerdo en la historia de la familia, en la filosofía que tenemos que seguir, como esta que les comenté al inicio de la plática. ¿Qué órganos de gobierno vamos a tener en nuestra familia? Consejos de administración, comité de prácticas societarias, comité de riesgos, comité de auditoría. ¿Cómo queremos organizar esos órganos de gobierno? En la propiedad, ¿quién puede tener acciones? ¿Y cuál es el proceso que debo seguir todavía como un acuerdo de familia para heredar o para vender o para simplemente entregarle a mi familia esas acciones?
si quiero que mis hijos trabajen, nietos, etcétera, ¿cómo voy a manejar esta situación? Les voy a pedir que tengan una carrera, les voy a pedir experiencia, que es muy importante, fuera de la empresa, en otras empresas, para que toda esa experiencia la traigan a nuestra empresa. ¿Cómo va a estar la sucesión? Y aquí la sucesión, pues obviamente en dos temas sumamente importantes, por supuesto. ¿Quién va a suceder a ese gran fundador, a ese presidente, a ese director general? Puede ser alguien de la familia o puede ser una persona externa. Me han tocado ambos casos. A veces tenemos a alguien muy bien preparado, que tenemos años en la familia y que reúne las condiciones para dirigir esa gran empresa. Y a veces tenemos que contratar a algún externo que también es una gente sumamente capacitada. Lo importante es crear valor para que todo continúe. La responsabilidad social corporativa, ¿qué hacemos nosotros, alguna fundación? ¿Qué hacemos por lo que se llama stakeholders alrededor de toda la empresa? Proveedores, clientes, colaboradores, etcétera. Quizás tenemos también un family office cuando la empresa así lo permite, así lo decide, donde separamos alguna cantidad para que ya tengamos alguna inversión para seguir más adelante. ¿Cómo hacemos la mediación de conflictos en la familia? ¿Cómo los resolvemos? ¿Guardamos silencio? ¿Ya no hablamos con los demás? ¿Cuál es la forma como debemos realmente de gestionar los conflictos? Siempre hay muchísimo que hacer, muchísimo hablar. Y por último, dos temas que considero también muy importantes, lo que se llama el grandfathering y los derechos adquiridos, la formación de las siguientes generaciones en ese Next Generation. ¿Qué podemos decir de esto? En el tema, por ejemplo, de derechos adquiridos, son beneficios especiales que se otorgan a algunos familiares por cumplir con objetivos, logros en su trayectoria profesional en la empresa. Por ejemplo, una persona que tiene 20 o más años en la empresa familiar ha hecho una gran labor, y estos objetivos, estos derechos son adicionales a los beneficios que otorgamos al resto de los colaboradores. Por ejemplo, le vamos a dar un auto para que él disponga de esto, y es un auto que puede disponer, sobre todo para temas de empresa. Le vamos a dar un seguro de gastos médicos mayores, ya es un agente mayor, continúa en la empresa, ha dado muy buenos resultados. Son derechos adquiridos adicionales a los que tenemos al resto de los colaboradores, como un ejemplo. Esto cada empresa lo define de acuerdo a sus posibilidades y así ir caminando en esa convivencia de continuidad. En el caso del Next Generation, me ha tocado formar jóvenes también. Eso es cuando tenemos que ya el fundador pues ya se fue y tenemos 4, 5, 6 hijos que tienen 15 o más nietos, y pues abajo también ya viene una cuarta generación. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Cómo hacer y prepararlos para la sucesión? Decía sucesión tanto dentro de la empresa, esos niveles, o sucesión de mandos medios, esos directores, esos gerentes, tenemos también que ir preparando en lo que sería la empresa, en los consejos de administración, cuáles son los riesgos que pueden realmente afrontar esas nuevas generaciones, la estrategia, la mediación de conflictos, cómo enseñarle a esas generaciones cómo hacer inversiones, en qué deben invertir, un mundo tan cambiante, tan complicado que se ha vuelto este últimamente, el family office, estudios en el extranjero, en general, todo esto que realmente nos debe dar una visión muy importante sobre lo que es esa preparación de nuestros jóvenes tan importantes hoy en día, hacia dónde vamos, a dónde queremos llevarlos, cómo queremos enamorarlos de esas empresas familiares para que las continúen y las sigan creciendo. Muy importante esta situación. Muy bien. Y bueno, paso más en nuestros tiempos, en nuestros días, a lo que sería el gobierno corporativo, que esto se da por ahí de los años 90. Dice así, yo tuve el gusto de conocer a Sean Cadbury, uno de los grandes creadores, líderes en este sentido. Lamentablemente, Sean Cadbury ya falleció por ahí del 2015. Pero bueno, en el 2000 año que pude conocerlo, está en algunas conferencias, dice, sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas.
Esto es, como corporativo, todo aquello que nos puede llevar en procedimientos, en políticas, en comités, en órganos de gobierno, hacia un mejor manejo de la empresa familiar. ¿Cómo podemos llevarla a cabo? Y esto llega a través de la OECD, que sería, digamos, la organización que nos trae, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nos trae a México por ahí los años finales de 90, lo que podemos llamar el Código de Mejores Prácticas Corporativas. Y este código, que es tan importante hoy en día, lo tenemos. Este código se maneja principalmente en el Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, este código ha tenido varios cambios. Aquí, mi estimado Bernardo, tú que eres un gran experto en este código, luego nos platicarás un poco más. Pero este ha sido un trabajo continuo de muchos años, de un grupo de grandes profesionales. Y hoy en día lo denominamos el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Aquí se han definido 12 principios de gobierno corporativo que son sumamente importantes. Voy a comentar algunos de forma muy breve. Y también hay prácticas, 60 mejores prácticas de gobierno corporativo que en general ayudan a todo lo que sería la parte de órganos de gobierno a su buen funcionamiento. Aquí tengo, digamos, sería extenso el poder platicar de todas estas 12 principios y las mejoras, pero me llamó mucho la atención estas últimas principios y mejoras que se han estado adicionando. Dice así: prevención y solución de controversias entre accionistas, entre el Consejo de Administración, entre directores. ¿Cómo manejamos esa relación que veíamos en esos círculos del doctor Davis de Harvard, que nos hablaba de accionistas, empresa, familia? ¿Cómo manejamos todo esto? El código señala que es muy importante, pues, contribuir y tener una muy buena práctica respecto a ese manejo de las controversias para especialmente la continuidad de la empresa. Un segundo tema que hoy está de moda y ha empezado a caminar, es la incorporación de mujeres en el Consejo. Qué importante es contar, digamos, con esa ampliación del género, donde tenemos ejecutivas, directoras de ventas, directoras de finanzas, de diversos sectores, en donde contribuyen también a esta actividad. Y les quiero decir que en México realmente, por desgracia, la participación de mujeres en el Consejo, pues, es muy baja. Según yo recuerdo, Bernardo, Antonio, ustedes me corregirán, pero creo que es menor al 10% en lo que es en general en nuestros consejos y órganos de gobierno. Pero yo me he dado cuenta que hay fuertes aportaciones, visiones diferentes. Y por supuesto, aquí también hago un paréntesis, bueno, también, y que introducir también jóvenes hoy en cuanto a tecnologías, qué importante es tener también jóvenes expertos en tecnologías, expertos en nuevos mercados, expertos en nuevas empresas, que nos ayuden y que haga esa combinación del Consejo de Administración en gente muy madura, medio madura, juventud y, por supuesto, mujeres y hombres. Qué importante que tengamos todo esto en nuestros consejos de administración y en nuestros comités de dirección. Otro aspecto que es también relevante es la selección, contratación y evaluación de consejeros profesionales. Normalmente manejamos dos tipos de consejeros, que serían los patrimoniales, estos consejeros que son dueños y que al tener acciones, digamos, tienen el derecho, esto lo define la asamblea de accionistas, es quien autoriza quiénes van a ser los miembros del consejo, y otro tipo de consejeros, como consejeros independientes, como su servidor, que después de muchos años de trabajar en varias empresas, pues nos dedicamos a apoyar, a analizar, evaluar diversos problemas en muy distintas empresas. En mi caso, el sector papel, la parte de leche, hotelería, etcétera. Muchísimos temas que nos tocan en muy diversas latitudes y tipos de empresa, en donde participamos con familias y con distintos consejeros en lo que es el análisis y evaluación
de esas decisiones que pueden ser financieras, de ventas, de mercado, de logística, de fabricación, hoy que es tan importante esa cadena productiva, los problemas que hemos tenido últimamente, la falta de materia prima, la falta de refacciones, qué importante estar al tanto de todo esto y especialmente que todos estos temas se traigan a consejo. ¿Quién los presenta a definir en esa situación que va a presentar usted más? ¿Cuáles son los indicadores siempre que debemos tener en lo que respecta a esas evaluaciones y cómo seguir adelante en la creación de valor del Consejo de Administración? Bien, pues como un último tema, como acuerdo de familia, estaría lo que son los protocolos de familia, que en este caso es básicamente el protocolo de familia que ya lo comenté, que viene a ser, digamos, una práctica importante. Esos acuerdos de familia que a veces nos toca un poquito difícil, pero que siempre que se dan cuando la empresa está funcionando, cuando llevamos bien las cosas, pues todo esto camina realmente adelante. Hay muchos más principios y mejores prácticas, no quisiera detenerme en todo esto, pero bueno, pues tanto Bernardo como Antonio son expertos en esta situación. Y quisiera yo concluir con esta cuestión de, bueno, en lo que toca al aprendizaje de las empresas, de gobierno y lo que es especialmente el crecimiento de empresas, pues siempre tenemos, yo creo que, algo que adicionar. Y como decíamos, pues siempre seremos estudiantes, seguir aprendiendo en este gran, pues gran camino desde irnos a las empresas más antiguas del mundo, cómo han hecho para vivir, para continuar, para ser productivas y cómo a lo largo de todo esto sobresalen y continúan las empresas familiares. Pues bueno, las mejores prácticas corporativas impactan positivamente en la vida de las empresas, las familias y por supuesto de nuestro querido México. Muchísimas gracias, Bernardo, Antonio, muy agradecido y a todo este amable auditorio por darme la oportunidad de estar con ustedes y de alguna forma pues estar colaborando en lo que toca a este pequeño granito de arena hacia las empresas. Muchísimas gracias, cualquier pregunta, duda, un gusto, Bernardo, Antonio, nuevamente mi profundo agradecimiento. Muchas gracias, José. Bueno, pues también aprovechando que tenemos a dos expertos en el tema de gobierno corporativo y precisamente del código, que nos han comentado, pues me gustaría integrar a nuestro vicepresidente a una charla con nuestro ponente, darnos aquí un tiempo para que ustedes nos puedan ahondar más, vicepresidente, en la importancia de este código, usted que conoce el detrás de cámaras también, de cómo se ha ido gestando en el Consejo Coordinador Empresarial y precisamente, bueno, pues saber que para dónde va el tema de las mejores prácticas de este código de principios y mejores prácticas y qué retos tenemos las empresas en nuestro país para que esto se lleve a cabo. Y bueno, nos dice por aquí también Irán siempre cuáles son las ventajas de una empresa familiar y qué es la diferencia de otras respecto, bueno, pues al tema que estamos trabajando. Pues adelante, vicepresidente. Les dejo a ustedes la voz y nos gustaría mucho escuchar de su expertise de ambos. Muchas gracias, Antonio. Sí, muchas gracias, Pepe, por la brillante presentación del contexto básico, marco de todo lo que tiene que ver en el gobierno corporativo y en la empresa familiar, sobre todo, ¿no? Esta pregunta que hace Irán, y desde luego el micrófono pues está abierto, las preguntas, el chat estaría abierto para que podamos tener esta charla en la hora programada para este espacio dedicado a nuestras empresas. Hay algunos datos duros, que hemos visto, y José los conoce muy bien, ¿no? En México, del total de las empresas, que son alrededor de 5 millones de empresas, el 90% son empresas familiares, como lo es en la mayoría de nuestros países del mundo.
excepto Estados Unidos y algunos países anglosajones, que son la minoría en donde normalmente pues, los fondos de capital son los dueños de las empresas, aunque eso no quiere decir que dejen de ser familiares, como pues, son Walmart y otras empresas importantes como Ford, que empezaron siendo empresas familiares. Bajo este contexto, Pepe, yo te preguntaría, y considerando además de este número tan grande y que la mortandad de estas empresas ronda alrededor del 70% de las empresas, de la desaparición de las empresas que, familiares particularmente, que no logran dar el brinco a las siguientes generaciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia o cuáles son esas razones por las cuales ves que exista esa desaparición tan fuerte y tan perjudicial para nuestro país y para nuestra sociedad? Alguien decía por ahí, así como la familia es la célula de la sociedad, la empresa es la célula de la economía. Si no hay empresas, pues no se genera economía. ¿Cuál ha sido tu experiencia por este tema tan interesante de la desaparición de las empresas? Sin perjuicio de después contestar, te pediría si puedes, por favor, contestar esta pregunta muy interesante que hace Irán Camín, gracias Irán, de la diferencia. Esos serían mis dos puntos, José, ¿cómo lo ves? Gracias, Bernardo. Mira, yo creo que se han hecho estudios, y recuerdo un estudio del señor Ward, uno de los grandes en los Estados Unidos, de Northwestern, y cuando hace un estudio del por qué algunas empresas no han continuado, fíjate que en un 60% señala empresas que han tenido problemas familiares. Es increíble que la principal causa, cuando menos por lo que se ha hecho en estudios en el mundo del por qué mueren las empresas familiares, es por falta de acuerdos. El segundo es por falta de capital. Y un tercero que se ha dado mucho, me ha tocado últimamente, es esa adecuación a los nuevos mercados. Cuando hablo yo con un abuelo que ya tiene aquí, digamos, en la empresa 40, 50 años, y me dice, José, es que fíjate que siempre nos fue bien, y entraron mis hijos y nos seguía viendo bien, pero ahora el mundo ha cambiado tanto, ahora las ventas son por internet, ahora los temas ya se piden por Amazon, ahora las cosas cambian, las distribuciones son muy diferentes. Yo creo que en ese sentido, a veces nos ha faltado adecuarnos a las nuevas dimensiones que estos retos significan. Y es ahí en donde yo les digo a los jóvenes, en este caso yo también doy clases en el TEC, jóvenes, ustedes tienen que tomar las riendas desde estos puntos nuevos de vista, desde este Next Generation, aprender de los abuelos y los papás, de todo lo que ha pasado. Pero haciendo un resumen, te diría, los problemas familiares muchas veces acaban con esto, porque como sabemos, ya sería tema de otra conferencia, la sucesión, cuando se nos va el abuelo, cuando se nos va el tío, quién va a dirigir, cómo van a dirigir, cómo nos repartimos, son temas difíciles. Y luego, como les decía, falta capital. Un tercer tema, falta adecuación a las nuevas tecnologías. Entonces, todo esto complica mucho la situación de las empresas. Actualmente es lo que más yo creo que nos duele y lo que he percibido en esto. Y respecto a esas características de la empresa familiar, bueno, pues yo les quiero decir, no voy a decir nombres, pero conocí varias personas que pues desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche trabajan en sus empresas, hacen todo lo posible. Ahora sí que agarras la camioneta, vas, traes los materiales, cobras, produces, etcétera. Y yo que traer la camiseta puesta es una gran característica de las empresas familiares, y esa camiseta se pasa a las siguientes generaciones. Mucho, muy importante. Otro tema es también la rapidez de decisiones, que a veces me toca el estar en un consejo de empresas corporativas en donde, bueno, de aquí a que se reúne el consejo, de aquí a que se apruebe, de aquí a que se lleva asamblea, pues nos puede tomar, Bernardo, 2-3 meses, y hay veces que la decisión hay que tomarla ahora. ¿Y cuántas veces dices, bueno, pues yo tengo acceso al presidente, que es el abuelo,
y tengo acceso a los accionistas y rápidamente en la empresa familiar nos organizamos y tomamos la decisión de sí ir para adelante o de vender o de comprar en 2-3 días. Una empresa también chilena, por cierto, me lo platicaba, que así lo habían operado y en todos los países del mundo resulta, cuando la empresa es familiar y hay esa buena comunicación, pues son más fáciles, ¿verdad? Todos esos los flujos y lo que serán las decisiones. Entonces, yo creo que siempre es bueno esto, pero también considero la pregunta que nos hace nuestro compañero, importante el equipo que esté contigo. Yo creo que es valiosísimo, como dicen las empresas familiares más antiguas, el capital humano, ese no lo podemos cambiar tan rápidamente como una pieza, como una herramienta, como una maquinaria. Cuidemos a nuestro capital humano, desarrollémoslo a nuestro capital humano para que en conjunto con la familia pues haya creación de valor, mi querido Bernardo. Sería un poquito la respuesta a tu pregunta. Adelante. Qué interesante todo esto que comentas, mi querido Pepe, porque los valores, esas características, levantarse a las 5 de la mañana, pues eso a veces se aprende, a veces no. Y ahora que es el mes del testamento, precisamente, pues decimos los notarios, el testamento permite que se transmiten bienes, no necesariamente los valores, la capacidad y el talento que tienen las personas que han fundado y dejarán la empresa a la next generation, que me encanta el concepto, ¿no? Entonces, una de las ventajas aquí, Irán, de las muchas que se tiene, pues además de las que ya comentaba Pepe, pues definitivamente es la cercanía que puede haber y esa pasión, porque además los une un vínculo familiar afectivo con el papá, con el abuelo, con el hermano, ¿no? En donde se aprende, donde hay un orgullo, hay un apellido que cuidar, una institución familiar que hay que cuidar. Y bueno, a diferencia de otras empresas, como bien ya se ha dicho, no solamente es la generación de dinero, de riqueza, de rentabilidad, sino que también es generación de bienestar para la propia familia, para la propia sociedad. Y si nos damos cuenta, muchas empresas familiares se enfocan en eso, es otra de las grandes ventajas. No es fría, tienen un corazón y un corazón caliente. Entonces, las fundaciones, cuánto bien hacen empresas familiares con las fundaciones apegadas a actividades de alto impacto, bien organizadas, o sea, no solamente la caridad de satisfacer una necesidad específica para un determinado momento, dar para la medicina a una persona que necesita tomarla ahorita, sino programas de verdaderamente alto impacto para personas y sectores que tienen la necesidad con alto impacto, como digo, y de potencial. De hecho, a veces la familia decide establecer un presupuesto, designar un presupuesto para todo este tipo, en donde la marca de la familia vaya para determinado bienestar social, la inversión inteligente, la llamada inversión inteligente. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tenemos, Antonio, para seguir con la conversación? No, tienen conversación libre. Hoy no tenemos preguntas hasta ahora, bueno. Sí, hay una empresa, perdón que te interrumpa, mi estimado Antonio, si por ejemplo una empresa, no vamos a decir nombres, relacionada con los temas, por ejemplo, de lentes, de la vista, y esta tiene una fundación para la operación de cataratas, ahorita haciendo referencia a lo que comentas, Bernardo, qué importante es esa situación, en donde haya también un pensamiento, llamemos a los stakeholders, que sería toda la sociedad, ¿no? La sociedad que es de quien vivimos, de quien vive la empresa, y que haya realmente esa mejora, digamos, continua en todos los sentidos, ¿verdad? Y mucho es, pues como tú bien lo comentabas al principio, ahora la ecología, el gobierno, la sociedad, todo eso en empresa, bajo las mejores prácticas, cómo podemos llevarlo a cabo, cómo adquirir esas mejores prácticas en nuestras empresas, cómo llevarlo a cabo,
continuar con el crecimiento y especialmente la sostenibilidad, que es ahora un factor tan importante en esta nueva etapa. El planteamiento del siguiente tema tiene que ver con una preocupación que es muy reiterada con nuestros afiliados a las cámaras de comercio y a las cámaras de comercio en pequeño. Muchas veces ven todos estos temas que tratamos, específicamente hablando de nuestra comisión y de la vicepresidencia que encabeza, maestro Bernardo, en el sentido de cómo sí poder implementar estos principios, estas mejores prácticas en una micro pequeña empresa, porque muchas veces se considera que esto fue hecho, pues por supuesto, para empresas que cotizan en la bolsa de valores y que aparentemente no funcionarían para nuestros afiliados. ¿Qué nos pueden comentar ambos, por favor? Adelante, Pepe. Gracias. Mira, yo creo que todo esto, desde mi punto de vista como consejero, inicia desde el principio. Esas empresas que mencioné al inicio de la charla no nacieron grandes, ni siquiera medianas, normalmente son chicas, y es adoptando poco a poco esas mejores prácticas como vamos creciendo. Yo les diría, de todo este gran código de mejores prácticas y principios que conocemos, ¿qué es lo que realmente podemos usar en nuestra empresa? ¿Cómo podemos irlo llevando a cabo? ¿Qué mejoras podemos ir haciendo? Y esas son las que tenemos que aplicar. Como crear el protocolo de familia, ¿qué tan grande y qué tan chico? Pudiera ser un protocolo de 10 hojas y es estupendo. Cuando hablamos ya de una empresa de tercera, cuarta, quinta generación, pues va a ser un protocolo más grande. Yo creo que las mejores prácticas están ahí. Ocupemos lo que es importante y lo que realmente se adapta a nosotros, ¿verdad? Las empresas del norte del país tendrán algunas características especiales, las del sur, etcétera. Entonces, yo creo que todo esto va dependiendo de cada caso y también de ahí, pues, de los brazos y manos que tengamos abajo en hijos, en nietos, cómo seguirlo así, cómo seguir creciendo, cómo va la empresa. Pero siempre pensar que las mejores prácticas están ahí y digamos que serían como ese punto para seguir, ese punto a alcanzar. Sí, de hecho, uno de los grandes proyectos que Concanaco ha impulsado en el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional es la llamada democratización del concepto. El gobierno corporativo, que es la herramienta para la sostenibilidad y sustentabilidad y sustentabilidad de la empresa, es la herramienta. Entonces, aplica para las empresas de todos los tamaños. Desde luego, las micro, pues no. ¿Cuál sería su mínima expresión de un gobierno corporativo en una empresa como las que tenemos afiliadas? No hay que olvidar que Concanaco representa las empresas afiliadas a las cámaras de Concanaco, de la Confederación, representan más del 65% del PIB del país, de la economía de este país, y también del empleo formal en el país a ese nivel. Y es una especie de pirámide en donde el gobierno corporativo hoy parece que solo está en la punta de la pirámide, pero no ha llegado a la base de la pirámide, que son las empresas que están confederadas, las cámaras que están confederadas. Entonces, el propio código, como bien lo dice el maestro Trujillo, establece incluso consejos desde 3 personas. El mínimo son 3 personas, que puede ser el mismo dueño y 2 independientes, ¿no? 2 consejeros independientes. Y con eso, a lo mejor de las 60 mejores prácticas recomendadas en el código, pues algunas no le apliquen, porque no tienen la necesidad, porque son empresas más chicas o porque no sean del sector, o la explique específicamente eso, pero sí las otras. Alguien ha argumentado este concepto de gobierno corporativo a cucharas. Está construyendo la implementación del gobierno corporativo, es un proceso. Es un proceso en donde se da el primer paso constituyendo un consejo, porque al final del día es gobernabilidad. Una empresa típicamente empieza siendo gobernada pues por un fundador o por los que heredan una empresa,
Y como en todo sucede, la palabra gobierno es una palabra clave. En la empresa familiar, en la familia, pues es una institución. La empresa es otra institución. Y por sí mismos tienen un conflicto de interés natural, porque son dos instituciones diferentes. En la familia, el objetivo pues es el amor, la fraternidad, los valores, la felicidad, la trascendencia. La chamba de los papás pues es formar buenas personas, buenos ciudadanos, gente de bien. Y del otro lado, el objetivo pues es la rentabilidad, ¿no? Y bueno, el propio padre de familia o madre de familia pues tiene... no actúa igual como jefe de familia o como jefe de una empresa. Y ahí tiene un conflicto en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando se juntan estas dos instituciones, pues bueno, el papá tiene la cachucha o la mamá tiene la cachucha de jefe y tiene la cachucha de papá. Y es muy diferente cuando actúas de una manera o actúas de otra, porque tienes que ser fiel a la institución a la cual estás representando. O sea, tú si eres un papá, pues tienes que ayudar a tu hijo. Y si eres una empresa, y si eres un empresario, presidente de una empresa, tienes que ayudar a la empresa a pesar de tu hijo, si es que tu hijo no está en la misma sintonía. Y no estamos hablando de cosas sencillas. Y eso no es un conflicto más que natural, por el propio ecosistema. Y eso es lo que sucede en el 90% de las empresas del país. Por eso el título de la plática de hoy de José, del impacto de las mejores prácticas, una decisión de vida, es eso. Es eso, porque no solamente es que la empresa subsista, sino que también la familia subsista. Porque muchas veces la empresa es la causa de la división y de los conflictos, tristemente, en la familia, o al revés, a veces la familia es la causa de la destrucción de la empresa. Entonces, si no se hace esa armonización, pues la empresa va a desaparecer y la familia se va a destruir. Y al final del día, lo que sí es cierto es que todos vamos algún día a partir de este mundo, vamos a dejar de estar en la empresa. Y no tiene que ser necesariamente dejar de estar por la empresa. Por esa razón nos podemos jubilar o podemos seguir en la empresa, pero backstage, disfrutando de la felicidad de ver a nuestros hijos realizados como grandes empresarios en la empresa que yo inicié o a mis nietos. Entonces, todo eso sí es posible, pero la herramienta para poder hacer esto, o sea, no una de las herramientas, la herramienta para poder hacer esto es el gobierno corporativo. Porque es lo que permite la institucionalización. Y esta herramienta está al alcance de las empresas de nuestro país. Ese es el gran reto que tenemos en la Confederación y en el Consejo Coordinador Empresarial. Y por eso muchos enamorados de este concepto de ver cómo tristemente se destruyen empresas que no deberían haberse destruido, estamos... trabajando porque hay experiencias bellísimas de casos de éxito y otras que no lo son, porque al final del día, bien lo dice el título de la conferencia de Pepe de hoy, es una decisión de vida. ¿Qué quiero hacer? Porque en la práctica nos han tocado empresas en donde los fundadores pues han dicho, pues la empresa si se va conmigo, se va conmigo y mis hijos que vean qué hacen, ¿no? Total, yo ya no voy a estar aquí, pero mientras yo esté aquí me voy hasta el final con todo, ¿no? Bueno, pues es el dueño del balón al final del día. Sin embargo, ahí entra esa reflexión en donde dice, bueno, y los empleados, las fuentes de empleo, y mis clientes y mis proveedores que me han sido fieles. De repente soy el padrino de bautizo de uno de mis obreros. Ni que también esa familia se va a ir por mi egoísmo, entre comillas, egoísmo empresarial de no garantizar que la vida de la empresa pueda ser por ella misma, como también debería de garantizar del otro lado de la familia que mis hijos no dependan de mí, sino que sean grandes personas por ellos mismos.
Entonces, estas son reflexiones que muy bien se ilustran en lo que decía Pepe hace un momentito. Sí es, Bernardo, quizás complementando lo que acabas de mencionar, yo te diría, podemos iniciar estos temas como un comité de dirección que participan las personas que están en la empresa. Invitamos quizás a algunos gerentes, invitamos a algunos consejeros, un consejero, dos. Y con todo esto, lo que hacemos es después pasar, como tú bien sabes, a lo que sería un consejo consultivo. No tenemos que estar ya, como decíamos, con todas las normas, con toda la presión de lo que es la ley o las mejores prácticas. Inmediatamente, lo que pasa es simplemente que empezamos con un simple comité de dirección, después lo vamos llevando a un consejo consultivo y cuando lo creamos conveniente, a un consejo de administración. Siempre tenemos que seguir esas etapas, esas partes, digamos, de ir aprendiendo, ¿verdad? Yo no conozco ninguna empresa que sea perfecta y en todo esto siempre, como tú bien lo comentas, pues hay aprendizajes, hay distintas cosas que hay que ir viendo en donde nos aplica o no nos aplica. Correcto, muchas gracias a ambos. Bueno, nada más permíteme un segundito, adelante, Toño. Adelante, por, Cris, presidente. Porque quiero hacer un comercial, que este comercial le va a interesar mucho a las empresas de la Confederación. Se va a crear a partir de 2 meses en adelante una comisión de consejeros en el CCE, en donde van a haber consejeros que gratuitamente van a prestar servicios a empresas que quieran empezar con su proceso de institucionalización. Y esto es una joya y un gran regalo del empresariado mexicano para los empresarios mexicanos. Pronto van a recibir noticias de este gran beneficio para las empresas de nuestro país. Pues que no falten a nuestras reuniones mensuales, precisamente porque de aquí vamos a estar vinculando a todos nuestros empresarios y, por supuesto, a todas nuestras cámaras de toda la República. Muy bien, precisamente, bueno, voy a leer ya los comentarios y opiniones de nuestra audiencia. Dice Elena, totalmente es un pensamiento egoísta no hacer un gobierno corporativo en todos los tipos de empresas, grandes o chicas. Nos dice también Rodrigo, cuando se crea una microempresa sin la correcta asesoría y o conocimiento necesario, ¿qué aconsejan que se haga? ¿Arreglar lo que sea necesario y poner orden en dicha empresa o crear una nueva empresa con todas las mejores prácticas implementadas y qué impacto pudiera tener cualquiera de estas soluciones? José. Realmente hay que ver el caso por caso. Hay empresas que sí conviene más terminar, cerrarlas, dejarlas ahí y construir una nueva. Y hay otras que se pueden empezar de cero y seguir adelante, ¿verdad? Me ha tocado de las dos y son buenas decisiones. Todo dependerá de la situación de cada empresa. Hay que verlo en forma muy específica. Perfecto. ¿Cómo identificamos cuando una práctica corporativa es buena y funcional? Siempre debe crear valor. Siempre debe haber algo mejor para la persona, la familia, la empresa y para México. Todo tenemos que verlo siempre desde esa perspectiva de decir, esto crea empleo, esto es un mejor producto, esto tiene más calidad, como decía Bernardo, vamos mejor con ecología. ¿Cómo podemos realmente hacer que nuestras empresas sean creadoras de valor? Y de valor de todo tipo, ¿verdad? Valor económico, empleo, mejores fuentes de empleo, mejores servicios, por supuesto. Yo creo que la base y la idea de todo para mí, siempre en un órgano de gobierno, es la creación de valor. Por ahí tenemos que ir viendo el cómo vamos a ir mejorando. Y precisamente quisiera hacer una pregunta a ambos, tanto a nuestro invitado como a nuestro vicepresidente. Por supuesto que tratamos a través de nuestras cámaras y nuestra actividad profesional diaria con muchos fundadores de empresas, con muchas generaciones mayores en esas familias empresarias o en esas empresas. Y hoy día nos ha tocado también, pues voy a llamarlo como la venia de que tenemos muchos jóvenes en diferentes espacios en los que estamos trabajando. Tenemos muchos jóvenes Canaco, por supuesto, los jóvenes Canacope
Y hoy hay una audiencia también pues muy nutrida de jóvenes. Me gustaría que desde su experiencia como mentores, tanto pues a nuestro invitado y a nuestro vicepresidente, nos dieran para ellos, más bien les dieran a ellos algunas recomendaciones de cómo sí pueden participar en la implementación de estas buenas prácticas al interior de sus empresas y traerlo o llevarlo al interior de sus familias. Por favor, José, para... Gracias. Gracias, Antonio. Mira, con mucho gusto. Yo recomiendo en algunos casos, y muchas universidades en todo el país lo tienen, estos, digamos, centros empresariales de creación de valor, pero principalmente la creación de empresas. ¿Cómo preparo realmente a los jóvenes a crear nuevas empresas de todo tipo? Entonces, la innovación es lo que tiene que ver ahorita. Si yo sigo con la empresa familiar, si yo complemento a la empresa familiar, ¿cómo le hago? ¿Qué debo hacer? Voy a hacer un breve comentario, por ejemplo, de una empresa que ustedes conocen, Johnson & Johnson, hace muchísimos, muchísimos años. Fíjense que ahí estaba el nieto con el abuelo y le decía, bueno, nosotros hacemos hace ya más de 100 años, pues cera para muebles, cera para madera, todo esto. Y el nieto traía ahí un tema de insecticidas, de cómo había que también tener los insecticidas para ese mejoramiento de lo que serían las partes en madera, cómo cuidar todo esto. Y la fórmula, le dijo el nieto, es, abuelo, ¿por qué no le metemos insecticida a la cera? Y de esa manera empezamos a trabajar y a conjugar ambas cosas, ¿verdad? Entonces es ir con la ecología, por supuesto, es ir en el mejoramiento en general, ir viendo, la juventud tiene muchísimas ideas que yo creo que a través de incubadoras de empresas se pueden ir dando y se pueden ir mejorando en muchos sentidos. Sí, y yo por mi parte comentaría que una de las grandes decisiones de los jóvenes cuando están en una empresa familiar es la primera gran decisión, ¿voy con mi empresa familiar o no voy con mi empresa familiar? Esa es una primera gran decisión, ¿no? Si no voy con mi empresa familiar, bueno, pues iniciaría mi emprendimiento, ¿no? O lo que yo vaya a hacer en mi desarrollo de vida. Independientemente de que, hablando desde el punto de vista también del trabajo, de la colaboración en la empresa, del trabajo físico colaborativo en la empresa, no desde el punto de vista patrimonial, porque igual puedo yo heredar acciones de la empresa familiar y no participar en la empresa familiar, tener yo mis propias empresas como joven, que eso también es muy, muy común. Aquí estamos hablando de la persona, del joven que se incorpora o no a la empresa familiar desde el punto de vista operativo, organizacional, o sea, estando en la empresa, trabajando en la empresa, colaborando directamente en la empresa. Entonces, si no voy, pues está fácil, ¿verdad? Pues ya no estás, harás tus propias cosas. Pero si sí estás, pues viene la segunda pregunta de lo que hemos visto en la experiencia. ¿Puedo participar en la empresa o no puedo participar en la empresa? ¿Me dejan participar en la empresa o no? ¿Puedo aportar valor a la empresa? ¿Sí o no? Y como bien decía Pepe Trujillo, son trajes a la medida. Y si el papá o el abuelo le dan entrada y le permiten, después de capacitarse y de traer la innovación, ir transformando la empresa, pues bueno, hay una empatía y hay una sinergia para que esas diferencias que hay entre la experiencia del mayor y el dinamismo del joven, pues se puedan complementar en favor de quién, en favor de la empresa. Hay una frase muy hermosa que dice, cuando el propósito nos une, nuestras diferencias nos engrandecen. Entonces, si están de acuerdo en el propósito, tanto generaciones que por sí mismo traen un conflicto natural, como es un papá que no sabe, o un abuelo que no sabe de tecnología, y un joven que viene con todo el potencial tecnológico, por ejemplo, que allá de suyo ya hay un conflicto de entendimiento y conceptualización de los cómos, bueno, si hay esa fusión, se vuelve una ventaja, pero si no hay esa unión en el propósito, se vuelve una desventaja. Entonces,
Este es el contexto con el que podríamos decir cómo los jóvenes pueden verlo. Hay jóvenes que están en empresas y pues es el espacio perfecto para que puedan potenciar su desarrollo. Y hay otros en que son la frustración del querer hacer algo y no poderlo hacer por no tener estas estructuras, porque ha sido una decisión de los que gobiernan la empresa no permitir eso, o porque no quieren, o porque no saben, o porque simplemente tienen una cultura y una idea diferente, y a veces dejan ir talento que son sus propios hijos, increíblemente, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo por eso también? Y aquí voy a otro comercial sin que Concanaco me lo vaya a cobrar, pero es de la propia Concanaco porque va a ser. Así como hay un programa de consejeros que muy pronto van a conocerse a nivel nacional por medio de Concanaco y las cámaras y las empresas confederadas a las cámaras, también van a saber que va a haber un programa de jóvenes en materia de empresas familiares. Y toda esta discusión, van a haber foros de jóvenes de cómo lo ven, porque en el Código de Mejores Prácticas Corporativas queremos sumar el punto de vista del joven. Escuchamos normalmente al gran empresario, al que gobierna, pues gobernar, pero no escuchamos a veces al gobernado, porque en algún momento el gobernado va a ser el que gobernará para bien o para mal la empresa. Y digo para bien o para mal, porque si el gobernado, que puede ser un hijo, pues resultó tontito, va a destruir la empresa. Pero si el gobernado que se queda tiene todos los talentos y se le impulsa para que la empresa se potencialice al otro nivel, pues bueno, estamos hablando de un crecimiento exponencial en favor de la empresa y por supuesto también de la familia. Ese sería mi comentario. Muchas gracias a ambos, por supuesto, siempre muy enriquecedor escucharlos. Y pues bueno, pido a nuestro vicepresidente que nos haga el honor de entregar el reconocimiento a nuestro invitado, por favor. Bueno, pues la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, por mi conducto y de parte del presidente Héctor Tejada Char, otorga el presente reconocimiento al señor, así con todas sus palabras, al maestro en materia de empresas familiares, don José Trujillo Zúñiga, socio fundador también de el CIBAEF, por su valiosa participación en esta videoconferencia en donde nos platicó el impacto de las mejores prácticas corporativas. Y subrayo, permítanme alterar el texto del reconocimiento, pero creo que esto sería lo más importante para llevarnos a la reflexión personal en la familia y en la empresa. Una decisión de vida. Muchas gracias y muchas felicidades, mi querido Pepe Trujillo, por tu generosa participación. Un gusto, Bernardo, Antonio, por esta invitación y, por supuesto, a sus órdenes, y un gusto aportar un granito de arena para México, para estas grandes, pequeñas, micro, pequeñas empresas mexicanas. Todas tenemos que estar con todas y bienvenidas, por supuesto. Bernardo, disculpa, ¿puedo tomar la palabra menos de un minuto? Bienvenida. Pues primero, Bernardo, felicitarte, ¿no? Yo sé que mensualmente llevas a cabo estas reuniones, no había tenido la oportunidad de conectarme a algunas y esta me encantó. Muchas gracias al maestro Trujillo por todas la aportación, las experiencias que hoy nos regala. Y se me ocurrió algo, Bernardo, aquí lo voy a decir así, tal cual. Alguna vez tomé un diplomado que, si no mal recuerdo, era algo así como desarrollo contundente de las empresas. Y uno de los bloques de ese diplomado era justamente las empresas familiares y me dejó muy, muy, muy marcada justamente ese tema. Y ahora que los escuchaba con tanta sapiencia este tema, no sé, se me ocurre de pronto que podríamos armar un diplomado en Concanaco justamente de empresas familiares, ¿no? Ya que has comentado, Bernardo, que pues y justamente
son el mayor número de las empresas afiliadas a nuestra confederación. Entonces, pues se me ocurre que podamos armar este diplomado de empresas familiares y que ver la posibilidad de que al menos una persona en cada una de nuestras cámaras tome este diplomado y a su vez pueda difundir toda esta importante información, ideas que pueden permitir un mejor desarrollo de las empresas de México. Es cuanto. Muchas gracias, querida Ligia. Un saludo hasta Chetumal, donde supongo que gracias. Estás ahora. Así es. En casa. Definitivamente, esta aportación la tomamos con Antonio. Vamos a preparar algo. Nos está patrocinando el SINAEP, que es precisamente una empresa dedicada a esto. Van a haber sorpresas que te van a gustar, Ligia, en donde vienen a esto. Está considerada esta gran aportación y pronto habrá, sí va a ser una realidad eso, y cuenta con eso, es un compromiso que estamos haciendo para hacer esto. Y qué bueno que al menos uno, pero si hacemos una buena difusión adentro de nuestras 270 cámaras en todo el país, imagínate el impacto que vamos a poder tener para, si logramos marcar del lado de la familia algunos corazones de los fundadores y del otro lado alguna de las estrategias de los que gobiernan la empresa, este país se va a potenciar de una manera increíblemente exponencial. Gracias por esa valiosa aportación. Muchas gracias a nuestra coordinadora de zona. Y la vamos a contactar, Ligia, porque para que conozca el programa de trabajo de la vicepresidencia que encabeza nuestro líder Bernardo Rivadeneira, y también que todo lo que está comentando está contemplado, ya está contemplado en el programa de trabajo, y vamos a enriquecerlo pues con sus opiniones, por supuesto, para que esto tenga mayor impacto. Ya vamos a también a tener contacto con los vicepresidentes de zona para lo que sigue, que vamos avanzando en el programa que se presentó a inicios de año. Muchísimas gracias, Ligia, y pues esperamos tanto a nuestra coordinadora de zona como a todos ustedes, presidentes, comisionados, de consejeros de todas nuestras cámaras, pues que se unan a esta cruzada, como le llamamos, con nuestro vicepresidente de gobierno corporativo, pues precisamente para impactar en las empresas familiares y no familiares, para implementar e implantar todos los órganos de gobierno corporativo como una buena práctica, ¿no? No desde la obligatoriedad, sino realmente, como bien dicen, desde el corazón, porque sabemos que lo que estamos haciendo impacta vidas. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias a nuestro invitado José Trujillo, un honor tenerte por aquí. Antonio. Bernardo, gracias. Gracias a nuestro vicepresidente, Bernardo Rivadeneira, que pues como un gran líder, la verdad es que nos apoya en todo lo que estamos haciendo. Y a todos ustedes, por supuesto, le doy la voz a nuestro vicepresidente para que nos dé los mensajes finales y regresar a hacer el cierre de nuestra sesión. Pues con eso damos por clausurado este evento, agradeciéndoles a todos su presencia y los avisos de las nuevas actividades, pues Antonio nos los daría para el cierre. Muchas gracias a todos. Gracias, vicepresidente. Y pues bueno, ya para cerrar, pues solo nos resta agradecer, como cada mes, su asistencia e invitarlos a que estén pendientes de las actividades que se realizan en la Vicepresidencia de Gobierno Corporativo y en la comisión del mismo nombre. Les estaremos informando a través de todas las redes sociales y demás medios de comunicación oficiales de nuestra confederación, pues las acciones que siguen en nuestro programa de trabajo. Y como siempre, recordarles que el último miércoles de cada mes, al mediodía hora de la Ciudad de México, los esperamos por aquí. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias a todo el auditorio. Terminamos por hoy. Sonora.
¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.mx. Con Canaco Servitur.